Sucedió el año pasado. No sé cómo pude caer en la trampa, pero me costó mucho darme cuenta de la realidad, la dura realidad. La justicia puede ser a veces muy cruda, y el golpe de la ley cayó sobre mí. Un viejo amigo, exteniente de la policía, retirado del cuerpo sin quedar claras las causas, me llamó para quedar conmigo. ¡Sí! ¡Hombre, cuánto tiempo! Por supuesto. Ahora me he movido al parque. Venga, hasta luego. ¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Bien? Mira, te tengo que enseñar una cosa. Es por lo que te he llamado, es este maletín. ¿Qué? Mejor que no sepas lo que tiene dentro, pero tú guárdalo. Pero... tú tranquilo. ¿Qué? Nada, que tengas mucha suerte, que tengo mucha prisa, ¿qué? ¿Vale? ¿Pero qué pasa? Venga. Hey, hasta luego, hasta tío. Luego. Venga, hasta luego. Hasta luego. ¿Sí? ¿Charlie? Sí. Acaba con él. ¡Socorro! ¡No! ¡FBI! Y así fue como me detuvieron. Y llegó el juicio. El juicio por la causa de mi amigo. Buffy queda acusado por tenencia ilícita de estupefacientes y dinero negro a 3 años, 2 meses y 1 día. Sí, te vas a arrepentir de lo que hiciste. Nunca más verás la luz del día. Sufre, asesino. ¡Para! Este trabajo es muy aburrido, nunca pasa nada nuevo. Por cierto, ¿me acabaste los informes, Dani? Ahora. A ver, si podía pasar algo. A ver si suena ya el teléfono. ¿Sí? A ver, ¿cuáles son los datos? ¡Sí! ¿Pero cómo que se ha escapado? Pues buscadle y no vengáis si no lo habéis encontrado.
¡Chicos, ponerse en marcha! ¡A por él! ¿Qué pasa, vos? ¿Qué tal? Bien, yo también. ¿Qué quieres? Que nos colemos en el FBI. Bueno, pero yo necesitaré un informático, ¿eh? Venga, quedamos en la puerta a las 4:30. Llévate una cuerda, que no se te olvide. De acuerdo, hasta luego. No es fácil entrar en el FBI. Hacen falta para ello horas de estudio, habilidad, los planos adecuados y algunos amigos. Hay una alarma en el sector 34. No se puede subir a no ser que suene la alarma. Pero tenemos que entrar, no se llega un aviso de alarma. Pero da igual, no se puede subir.
¿Y ahora dónde vamos? Pues vamos a llevar las pruebas al juez. Vamos. ¿Tienes un CD? Sí, está ahí. Aquí están las pruebas de mi inocencia. Toma. Asuntos internos no quería admitir que un poli corrupto había robado la droga y los billetes marcados. Así que a mí me dejan en paz, que yo soy inocente. Hasta luego. Hasta luego. I could stay awake just to hear you breathing. Watch you smile.